Tenemos en imágenes las declaraciones del primer ministro. Escuchemos. Hemos recibido el informe del fortalecimiento del marco macroeconómico fiscal del país. Esta es una iniciativa que ha traído el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de que este marco macrofiscal pueda ser fortalecido. De igual manera, el ministro dará cuenta sobre la iniciativa relacionada al canon que están esperando muchas regiones del país. De igual manera, se ha aprobado el proyecto de ley que con carácter de urgencia se va a remitir esta misma tarde al Congreso de la República en relación a el tema de los afiliados independientes a las AFPs. Es una propuesta de modificación de la ley 29.903 que estaremos presentando, repito, el día de hoy al Congreso. Además, se ha aprobado, y quisiera también resaltar esta noticia, la política integral de remuneraciones del sector salud, que involucra la reforma, el inicio de la reforma de la salud pública en el país, con el mejoramiento de las remuneraciones, con la instalación de una política de remuneraciones distinta que agrupa, reiteramos, las más de 500 conceptos remunerativos que existían antes y que reordena la planilla de más de 100.000 trabajadores de salud en todo el país. De igual manera, hemos aprobado una ley de prestaciones complementarias de salud, un decreto legislativo que saldrá publicado en los próximos días en el Diario Oficial El Peruano. Muy bien, voy a dejar al ministro de Economía para que nos informe los temas de su sector. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar por lo último que ha dicho el Premier. El día de hoy mismo, por la tarde, se está enviando un proyecto de ley con carácter de urgencia, donde se perfecciona ámbitos de la afiliación de los trabajadores independientes al sistema privado de pensiones y al sistema nacional de pensiones. Quisiera, antes de comentar los cambios, es que queden dos ideas centrales de fondo. Nuestro país es uno en el cual los adultos mayores de 65 años no tienen una pensión en la vejez. Solamente 25% tiene cobertura y 75% no lo tiene. Por lo tanto, el fin de la reforma es justamente asegurar, especialmente a aquellos que tienen capacidad de contribuir, una pensión digna para que evite la vejez. Y lo otro es recordar que la población mayor se está envejeciendo en nuestro país. Hoy en día, de la población peruana, un 9% es mayor de 65 años. Y este porcentaje en los siguientes 30 años se va a duplicar a más de 18% de la población. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno Nacional pueda brindar soluciones de largo plazo, especialmente en temas de protección social a segmentos de la población vulnerables como pueden ser los ancianos. En este sentido, y recogiendo los comentarios que han habido de expertos y el sentir de la población que puede haber sido afectada, se presentará un proyecto de ley que modifica la obligatoriedad de los trabajadores independientes en el siguiente sentido. Uno es que los trabajadores van a poder seguir aportando voluntariamente al sistema privado o al sistema público, y que la obligatoriedad comienza a regir a partir del 1 de agosto del 2014. Vale decir, hay un año para poder adecuarse, poder planificar, que el Estado asimismo provea la información que se requiera para una toma de decisión tan trascendental como puede ser la planificación del ahorro para la vejez. Y lo segundo es que se plantea hacer extensiva la gradualidad para todos los trabajadores independientes al margen del nivel de ingresos que tengan. Obviamente se establece ya una gradualidad que empieza con un aporte de 2,5% en el caso del sistema privado de pensiones el primer año, y sube a 5% el segundo año, 7,5% el tercer año, hasta llegar a 10% en el cuarto año. Esto es en el caso del sistema privado de pensiones. Igual va a haber una gradualidad similar en el caso de la afiliación a la ONP, al sistema público.
Quisiera también ser muy tajante en negar cualquier doble aporte que pueda haber habido. Está prohibido por ley cualquier aporte a cualquier sistema previsional, respondiendo un poquito a la preocupación de que suboficiales de las Fuerzas Armadas han estado obligados a aportar tanto a un sistema previsional, sea este la AFP o ONP, en adición al aporte que hacen a la Caja Policial de Pensiones Policial Militar. Vamos a llevar adelante una campaña informativa muy agresiva y esperamos que en este periodo de tiempo los trabajadores independientes puedan afiliarse a este sistema. Y repito, el beneficio es no solamente una pensión en la vejez, sino poder desde ya tener un seguro que pueda ayudarlos a su familia en caso caigan en situación de invalidez o fallezcan, y también cubrir los gastos de sepelio y luto. Esta norma se va a mandar al Congreso de la República esta misma tarde para su rápida discusión. Asimismo, quisiera comentarles de que se ha comenzado el estudio de una nueva ley de responsabilidad y transparencia fiscal en el país, que creemos que es muy importante renovar nuestro marco macrofiscal de cara a los retos que tiene el país hacia adelante. Recordemos que desde hace más de una década rige un conjunto de reglas fiscales que han sido muy exitosas en hacer el país de hoy un país solvente, un país que tiene grado de inversión, que tiene bajos niveles de deuda pública, pero es un país que también ha duplicado su nivel de inversión pública en la última década, un país que ahora tiene una tasa de crecimiento el doble de lo que tenía hace una década, y que por lo tanto requiere modernizar su marco de reglas fiscales. Los componentes más importantes, es una discusión que ha empezado en el Consejo de Ministros y próximamente se enviará un proyecto de ley al Congreso para su discusión, tiene que ver con hacer el gasto mucho más predecible y desvincularlo de los ciclos de materias primas. Como hemos visto, este ha sido un problema que ha afectado a las regiones que han sufrido una merma en el canon por una reducción en los precios, que son variables que no controlamos, son variables volátiles que pueden subir o bajar abruptamente, y la idea es poder tener un marco de mayor predecibilidad de los ingresos que permitan garantizar las inversiones y el gasto del gobierno con una visión multianual. Esto evidentemente pasa también por mejorar las reglas que rigen a los gobiernos subnacionales, donde se ha evidenciado que hay una sobreregulación que ha terminado en el incumplimiento, y se pretende simplificar este marco de reglas fiscales a los gobiernos subnacionales, eso sí, velando por un mayor cumplimiento de las mismas. Dos aspectos adicionales que se han discutido en el Consejo de Ministros ha sido formas de poder mejorar el fondo de estabilización fiscal, el manejo de los activos que tenemos, que ha acumulado el Estado peruano al día de hoy, que suman más de 8.000 millones de dólares, cómo poder rentabilizarlos y cómo mejorar el manejo único del Tesoro. Y todo esto a un manejo mucho más transparente de rendición de cuentas, de mayor transparencia en la información, los supuestos que se utilizan, y que la población sepa cómo se formulan los presupuestos del país. De hecho, de acá vamos al Congreso de la República para poder presentar proyecto de ley de presupuesto para el año 2014. Ha sido una discusión importante que también ha incluido, como mencionó el presidente del Consejo de Ministros, una iniciativa para poder estabilizar los recursos del canon, planteando un proyecto por el cual se cree un fondo de estabilización de los recursos del canon para los gobiernos locales y regionales que dependen de este recurso que es volátil, tanto minero como otros tipos de cánones, especialmente asociados a industrias no renovables y algunas renovables.
Este proyecto va a ser discutido, va a ser socializado con los actores relevantes y acá la idea, similar a la que expresé anteriormente, es dar mayor previsibilidad a los proyectos de inversión y al cierre de brechas que tanto se requiere en nuestro país. Es una iniciativa muy importante y se enmarca dentro de un trabajo de una comisión de expertos independientes que han venido trabajando ya hace más de un año, asesorando al Ministerio de Economía y Finanzas, y vamos a tener una discusión amplia sobre esta temática en el Congreso de la República a partir de las próximas semanas. Muy buenas tardes. Tenemos el agrado de anunciar al país la aprobación del decreto legislativo que regula la política integral de remuneraciones del personal de salud al servicio del Estado. Como ha sido de conocimiento público, el Congreso de la República ha otorgado facultades al Ejecutivo y al Ministerio de Salud para legislar en materia de la reforma de salud, y es con este primer decreto legislativo que iniciamos el conjunto de normas que estamos seguros transformarán en el corto y mediano plazo el sector salud en el Perú. Con este decreto legislativo estamos estableciendo una política de remuneraciones. Lo que hemos encontrado en términos de remuneraciones ha sido más bien un conjunto de normas múltiples, sin una orientación necesariamente muy clara respecto a los objetivos que debemos alcanzar en el sector salud, que es una mejor salud de la población y un servicio más equitativo, más eficiente y más al acceso de la población. Esta política remunerativa busca alinear efectivamente los incentivos remunerativos del personal hacia esos grandes objetivos del sector salud, reconociendo la necesidad de ir cerrando la brecha remunerativa, remuneraciones que han estado retrasadas en el pasado y que en el marco de un país que crece y establece nuevas reglas fiscales busca ir cerrando en el futuro. Esto es un reconocimiento al valor, a la importancia del personal de salud que trabaja para el Estado. También busca hacer equitativas las remuneraciones respecto a las personas que trabajan en el interior del país. Lo que hemos encontrado eran unas remuneraciones que estaban sesgando, digamos, los beneficios a favor de la capital de la República, de las capitales de algunas regiones, en detrimento de un esforzado equipo de trabajo que realiza labores al interior del país. Esto se ha corregido, se va a seguir corrigiendo y introduce un elemento de equidad en el servicio muy importante. También nos parece importantísimo resaltar que la ley, el decreto legislativo, trae una serie de bonificaciones que permiten premiar el esfuerzo. El esfuerzo por ir a trabajar a zonas alejadas y de fronteras, el esfuerzo de trabajar en zonas de emergencia, el esfuerzo de desarrollar un nuevo modelo de atención basado en la salud familiar y comunitaria, también incentivos para atraer a especialistas hacia las provincias del país y acercar las especialidades básicas a las familias que lo necesitan, y incentivos claros para que podamos establecer indicadores de desempeño de nuestras organizaciones que, en caso de ser cumplidos estos indicadores, reciban los trabajadores que han contribuido a ello reciban un incentivo importante. Estos indicadores nos van a permitir recoger el sentir de la población respecto a las mejoras que se desean en el servicio de salud, y estamos seguros que en el marco de esta nueva política nos permitirán entrar en una senda de mejora de desempeño, de eficiencia y equidad en nuestro sistema de salud, y a la vez valorar y revalorar la colaboración de todos nuestros trabajadores y reiterar la preocupación por el desarrollo personal y profesional de los mismos.